Bueno, en principio estoy feliz y estoy agradecida, Bárbara, de estar aquí. Estoy convocada por la Fundación Santa Fecina para poder hablar junto con el doctor Muñoz de prevención en cáncer. En esta temática que bueno, van a abordar en el día de hoy, ¿cuáles son los puntos más importantes a desarrollar, digamos, para que la comunidad también se integre a lo que es este tema? El cáncer es una enfermedad crónica, es multifactorial, esto quiere decir que no obedece a un solo factor y lo más importante es que es una enfermedad silenciosa. Esto implica que tengamos que estar muy alertas, no a la prevención, sino a la detección oportuna. Y este es un punto en el que la comunidad entera tiene que estar comprometida, en la detección oportuna. ¿Hay datos estadísticos puntuales en nuestro país sobre cómo se va desarrollando esta enfermedad? En nuestro país, el cáncer es la segunda causa de muerte. El primer lugar, lamentablemente, lo ocupan los accidentes cerebrovasculares. Lo que pasa es que decir que alguien ha tenido un infarto o tiene un problema de corazón suena bastante diferente a decir tiene cáncer. Es una enfermedad que arremolina como más fantasmas o mitos o tabúes, que también ese es un punto donde la comunidad necesita involucrarse, ¿no? Incluso hay todo un lenguaje bélico con respecto a la enfermedad. Hay que darle pelea, tenés que lucharla, es una enfermedad maldita, o sea, hay un castigo, hay muchos fantasmas y tabúes. En cuanto a estadísticas, por ejemplo, en cáncer de mama, en nuestro país, una de cada ocho mujeres, lo cual es un número, una de cada ocho mujeres hace cáncer de mama. No tenemos un registro de tumores en nuestro país, sino que hay lugares muy puntuales donde se está recolectando esa información. Bueno, sabemos por ahí desde lo que es la medicina general o la especialidad oncológica específicamente cómo se aborda, pero desde la psicología, que es digamos un eje que se le está dando mucha importancia en estos felizmente, momentos, ¿no? Felizmente. Bueno, ¿qué se hace desde allí? Nosotros decimos que el cáncer no es una enfermedad que ataca solamente al paciente o le pasa al paciente. En realidad le pasa al paciente, le pasa a su entorno familiar, le pasa al entorno próximo social y nos pasa a nosotros los profesionales de la salud que trabajamos junto con el paciente. Entonces, si nosotros entendemos que la persona cuando está en salud es entero y es un todo, también podemos pensar que cuando se enferma y se quiebra todo. Entonces, por eso la gran necesidad de que sea visto en su totalidad la persona, ¿no? Y por eso la necesidad de que los profesionales de la salud mental y de la salud social estemos atentos a esta enfermedad, a cualquier enfermedad, no solamente a esta. ¿Cómo ve usted esto que se está haciendo en San Carlos desde la fundación? ¿Cómo se involucra con la fundación a partir de esta enfermedad que va en aumento? Yo tuve un enlace con la fundación azaroso. Y repito lo que dije al comienzo de mi agradecimiento. Mi propia fundación, la Fundación Psico-Oncológica de Buenos Aires, cursó años anteriores una investigación en relevar mujeres periurbanas y urbanas para visualizar cómo, qué mitos y creencias han tenido con respecto o tienen con respecto a la práctica mamográfica. La verdad que la Fundación Santa Fecina ha sido una gran colaboradora de nuestra investigación, la Fundación y el equipo de la Fundación, porque han relevado a mujeres sanas, por supuesto, asintomáticas, nos han facilitado un pool de datos para nosotros poder concluir esta investigación. Por eso el enlace, ¿no?, con la Fundación, y por eso es que me siento doblemente en deuda, digamos, con la comunidad de San Carlos. Para finalizar, y en relación a este punto en particular, la mujer argentina está tomando cada vez más conciencia sobre la cuestión de prevención del cáncer.
Creo que vienen abundando los movimientos, creo que sí, Bárbara, creo que estos movimientos o estas actividades llevan menos miedo y más reflexión en este sentido, y lo bueno es que los profesionales de la salud dejamos digamos, discursos individualistas como para poder trabajar en equipo conjuntamente con el paciente. Y entonces creo que sí, creo que son buenas las noticias en ese sentido.